go to where you have to go. I won't go now. Keep this message with you and turn to the sea. I fall away to launch my core. But don't save me, please. I reach the stars very soon. Force me to land on the moon, and I'll be dust. Life is so hard if you're gone. To where you have gone, I won't go now. Keep this message with you and turn to the sea. I fall away to launch my core. Don't save me, please. I'll reach the stars very soon. So force me to land on the moon, and I'll be dust. I reach the stars very soon. Force me to land on the moon, and I'll be dust. Don't save me, please. I reach the stars very soon. Force me to land on the moon, and I'll be dust. Somos Esterlina y es un grupo formado por Eneko del Castillo, que toca la batería, Carlos Rodríguez, que bueno, es guitarra y voz, y también está formado por mí, por Óscar Martínez, que soy el bajista del grupo. Yo contacté con Carlos por medio de un anuncio y luego dio la casualidad que yo había tocado con Óscar pues hace ya muchos años en un grupo anterior, y él siempre ha sido el guitarrista y ahora se había pasado al bajo. Entonces eso, pues bueno, nos vino fantástico juntarnos, y él quería tocar y joder, pues yo acabo de montar un grupo y justo editamos el bajista y bueno. Queríamos hacer, veníamos, bueno, Óscar venía de tocar folk, Eneko de tocar indie, yo de tocar rock, y bueno, yo creo que hemos mezclado un poco todo, nuestras influencias, y bueno, pues hacemos un rock alternativo, no sabemos muy bien lo que hacemos, eso es el público lo decide, ¿no? Sí, y actualmente sí que es verdad que podemos estar en una evolución, porque llevamos un año y medio ya haciendo el proyecto, y sí que vemos que, bueno, hay una cierta evolución, y pasa que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Sí que es verdad que cantamos en inglés, nos gusta mucho, bueno, los grupos de anglosajones, rock, ¿no? Anglosajones, rock alternativo, quizás un poco dentro del indie, pero tampoco nos queremos encasillar, ¿no? Dentro de nada, ¿no? A la hora de componer, pues nos dejamos llevar un poco por la canción, no tanto por lo que queremos llegar a tocar, sino a dónde nos lleva lo que estamos tocando.
allá por enero sacamos Ocean of Silence, que es nuestro primer EP, y lo grabamos en el estudio El Gringo con Gusi, estuvimos muy a gusto con él. Este primer EP simplifica cuatro canciones que tienen una historia lo que queríamos hacer es un poco plasmar las sensaciones que teníamos en aquel momento. Like an also, we got a thing going on in the dance hall. Vampire rise in the dark of the night hall. We got our hearts in the hands of the music. You got your teeth on my neck like an. Well, I get the thrill run down my spine when I see you hitting me up. I'm feeling so electrified, like the heat of a million suns. You know, just one touch can keep me high, and I think I'll never come down. Till a couple days go by, and you know where to be found. Up all night. Pues hemos venido por dar un paseo y como es el Día Internacional de los Museos, ya aprovechamos para ver este. Somos de Pamplona, que no conocíamos el museo y que además de ir a otros sitios a ver museos cuando vamos de vacaciones, pues hay que conocer el que tenemos en casa. Me parece que es muy buena idea, es una manera de atraer a la gente a que vea el museo. Igual pues, todos los días no puedes venir, pero en ese día especial, pues sí, me parece que está muy bien. Disfrutando un rato, el arte siempre es agradable, pues, el verlo y meterte un poco adentro, intentar al menos. Lo bueno es vivir en el mundo de la cultura y saborearla como saborear los árboles o la luz o lo que sea. Wait a little longer, then maybe you'll come back.
your eye. You can be as you never did before when we were young. Lady, silent soul. You can cry as a love now. Cause you're floating on the clouds of hope. You play your card, you lose the game. No bets, no rage, no more game. Little girl, you can smile. I made the same mistakes, now I see your eyes. You can be as you never did before when we were young. Lady of the silent soul. Be the queen of lovers. Cause you're floating on the clouds of hope. You play your cards, you lose the game. No bets, no rage, no more games. I made the same mistakes, now I see your eyes. Tienes una idea, la llevas al ensayo, se comenta, se trabaja. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis compis, que es como hacer escultura, ¿no? Empezamos con una roca y poco a poco la vamos puliendo y al final lo que sale es una escultura, que es una canción, ¿no? Pero siempre poco a poco y de lo general a lo específico, ¿no? Y esa es nuestra manera de trabajar en Esterlina. Un poco aportando cada uno un poco su visión de la canción. E intentar que todas las tres visiones vayan unidas, ¿no? Después de todo el curro que tenemos a lo largo de la semana, lo que más nos gusta primero es ensayar y siempre con el objetivo, que yo creo que es lo que nos gusta a los tres, que nos encanta, es subirnos al escenario y enseñar nuestra música a la gente, disfrutar con ellos y hacerlo lo mejor posible. La música forma parte prácticamente, de nuestras vidas. Es un antídoto a la rutina, realmente. No tenemos por ahora techo, que no, queremos llegar hasta el final, hasta donde nos lleve el cuerpo, y eso sí, lo que tenemos seguro es que es un proyecto a lo largo, que requiere mucho esfuerzo entre medias, pero sí que tenemos un objetivo de seguir creciendo cuanto más mejor, ir mejorando la música, intentar llegar a más gente, mejorar en todos los sentidos. No tengo ningún objetivo fijado, yo simplemente seguir en esto, seguir tocando, mejorar día a día y conseguir mejores cosas, ¿no? A fin de cuentas, donde te lleve esto, te deje de llevar, bueno, pues el tiempo lo dirás, como todo, ¿no? En esta vida. Sobre todo, pues disfrutar y poder ofrecer algo a la gente que le pueda gustar. Llegar a tener un grupo de música, que cada semana puedas tocar, que tengas conciertos en Pamplona o bueno, alrededor de Pamplona, o que vosotros mismos nos estéis haciendo esta entrevista, pues creo que es una manera también de llegar alto, ¿no? Y como decía Carlos, pues bueno, no tenemos techo, arriba. Lo mejor de todo esto, yo creo que es juntarnos los tres dos veces o alguna más por semana y juntarnos, tomarnos una cerveza, comentar la jugada de lo que vamos a hacer antes, durante y después, y luego después, como hemos dicho antes, la adrenalina de cuando te subes al escenario, yo creo que es lo mejor, la verdad.
días de cárcel, la visita anual antes de Navidad. Y hoy por fin con los nervios en un puño, le verás salir después de 20 años. ¿A cuánto robaron la juventud? ¿A cuántos más se los liquidaron? Acabó la guerra pero no acabó el miedo. Y por fin empezaron los abrazos más tiernos, tus ojos azules de mirada tan limpia. Que la vida se vista de negro, ¿por
porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.